Bienvenidos, bienvenidos al mano a mano de esta semana, donde estaremos platicando con el hijo del Pirata Morgan y con el Tejano Junior, porque se juegan la cabellera el próximo domingo en Laguna Hills con RGR. No se lo pierdan, se van a jugar las cabelleras y vamos a saludar, por supuesto, primero al Tejano Junior. Espero que no se desaparezca el hijo del Pirata Morgan en esta transmisión, en esta charla. Es amigable, sabemos los antecedentes, pero te saludamos con mucho gusto, Tejano Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes a toda la raza que está conectándose con nosotros en vivo en este momento aquí en Más Lucha TV. Y la verdad es que muy, muy contentos de pues ya estar a unos días de este gran evento que se va a llevar a cabo. Son tres funciones en el estado de California, donde estaremos previos a una lucha de cabellera que se llevará a cabo el domingo 26 en Laguna Hills. Por supuesto, ya vemos por ahí también al hijo del mejor luchador del mundo, el rey del ring, el hijo del Pirata Morgan. ¿Cómo estás, hijo del Pirata Morgan? Pues ya ansioso de que se dé ese encuentro de cabelleras a destrozar al Tejano, que ya la calentamos mucho. Este próximo domingo es un duelo que no tiene escapatoria. Va a quedar el pelón el Tejano. Tiene mucho que apostar. Ya vi que trae unos campeonatos. Ya vi que trae una cabellera. ¿Qué más tienes que apostar, Tejano? Vamos a apostar por el pache de tu papá, a ver si lo encuentras. Él hasta te seguro te va a apostar el ojo que le queda, con tal de acabar con la dinastía de los Tejanos. Pues bueno, creo que está más que dicho que este encuentro va a sacar chispas. De hecho, ya nos hemos enfrentado en algunos otros lados, llevando este pique más allá de lo deportivo. Y pues bueno, en esta ocasión, lo único que te puedo decir, Pirata, es que creo que estás un poco alzado después de haber ganado ese campeonato en Naucalpan. No creas que eso es todo, ¿eh? Para que realmente corones como un verdadero luchador estrella, tienes que ganarle una estrella como yo, como el Tejano Junior. Ok, estoy dispuesto. Ya me he enfrentado a todos, Tejano. Yo creo que igual te has enfrentado a todos. Traes una luna de recorrida, al igual que el hijo del Pirata Morgan. Estamos dándonos con todo. Yo tengo el campeonato Rey del Ring. ¿Qué te parece si el viernes tú me apuestas sus campeonatos y yo el sábado te apuesto mi campeonato? Que se arma. A ver quién se queda con todo, con el oro, Tejano. Mira, la verdad es que tú sabes que yo soy de pocas palabras y muchas acciones, y los campeonatos se los dije a los Wagner y se los digo a ustedes también. ¿Quieren una oportunidad por el campeonato que ostentamos Supernova y yo? Es más, vamos a hacerla interesante. ¿Qué te parece si el viernes lo apostamos a esta lucha de apuestas? Apostamos los campeonatos de parejas, el sábado apostamos su campeonato y el domingo nos acabamos con las cabelleras. ¿Cómo ves? Para ver, ¿cómo dices tú? Que se lleve todas las canicas. Por supuesto, Tejano, pues no me compares con los Wagner. Nosotros somos la mejor dinastía del planeta Tierra, perros hermosos. Tú, los Wagner, los ingobernables, todos, para nosotros la sangre tejana, todos son iguales. A nosotros, mira, nos los pasamos por el arco del triunfo. Nosotros somos el mejor legado de la lucha libre. Ni tú, ni nadie en esta lucha libre, en esta carrera, nos ha podido demostrar realmente quiénes son, ni los Alvarado, ni los villanos, nadie, mucho menos ustedes, piratas. Tú todavía te cobijas mucho de tu papá, pero ¿sabes qué? Tú, si tu papá no eres nadie, te lo voy a demostrar este sábado, el 26, vas a quedar peloncito y te vas a ver más bonito que como te ves así, pues pinche greñero largo y feo. Sí, yo te lo he demostrado, Tejano. Yo camino solo, sin mi padre. Mi trayectoria está hecha a base de mi esfuerzo. No como todos los juniors que has mencionado, que los villanos, que los... No. Ni los Wagner, ni los que le apar. Todos están cobijados con su padre. Yo soy un pirata que camina solo. Si hay que destrozarnos entre dinastías, mi padre está cuidándome la espalda, como toda dinastía. Tú tienes a un supernova que apueste su máscara, ese perro sarnoso. A ver, ¿qué tiene que exponer él? Dígame. Yo voy por ti, Tejano. Yo no voy con tu hermano. Pero ahí está mi padre para que se dé la madre con mi jefe. Que se dé la madre con mi jefe, el supernova, y tú y yo nos damos en la madre para ver quién queda pelón y sin máscara y sin cabelleras.
Bueno, ahí. Pues mira, como tú ya lo has mencionado de lengua, me como un taco, estamos hablando mucho, mejor vamos a hacerlo una y buena, vamos a hacer los campeonatos y terminamos con las cabelleras. Por supuesto, campeonatos. Sí, dinos, Bernardo. Suena muy, muy bien recordarle a toda la gente de California, el próximo viernes 24 de junio inicia la gira de RGR en Carson, California. Pues ahí va Tejano y Supernova contra el Pirata Morgan y el hijo del Pirata Morgan. Pues si la sangre tejana acepta el reto de los campeonatos de parejas, de una vez, el viernes, ¿no? En Carson. De una vez, Bernardo, anúncialo. Queda de una vez firmado. Yo sé que el promotor de RGR, Ricardo, no va a estar en desacuerdo que se lleve esa lucha a cabo. Vamos a hacer los campeonatos de parejas en Carson este viernes. Entonces, queda firmado, Pirata. Te vamos a dar esa oportunidad a ti y a tu papá por los campeonatos. A ver si es cierto que lo que estás diciendo. Yo lo sostengo, Tejano. Yo he apostado mi cabellera más de 20 veces. Yo he apostado campeonatos, he tenido encuentros de campeonato igual más de 20 veces. Traigo la luna recorrida, mi padre, ni que se diga. Tejano, qué bueno que me estás apostando esos campeonatos. Yo te apuesto el mío. Te digo, a ver quién se lleva todo. El que Supernova le apueste aquí a mi pirata, mi padre. Yo voy por ti, Tejano, este domingo en el VH1. Te lo voy a demostrar. En Salinas y en Carson, California. En donde, en los tres lugares, te voy a humillar, Tejano Junior. Bueno, pues parece. Sí, me escucho. Una duda, Bernardo. Sí, me escucho. Es que yo vivo bien lejos y no hay muchas. Sí, sí, te escuchas perfecto. Ya hasta se volteó el teléfono del Tejano, del cómo le estás gritando. A ver. Se quedó de lado el teléfono, ahí está. Pero bueno, la agenda sigue el sábado, el 25 de junio, en Salinas, California, en Arena Salinas. Pues ahí hay revancha: Tejano y Supernova contra el Pirata Morgan y el hijo del Pirata Morgan. Así es que tenemos la cartelera viernes, sábado, y el domingo es la gran función de cabellera contra cabellera en el BH Event Center de Laguna Hills. Ahí ya no hay mañana, ahí se juegan la melena, el hijo del Pirata Morgan y el Tejano Junior el domingo. No se lo pierdan en Laguna Hills, para todos los aficionados que nos ven, que compartan la cartelera y que asistan viernes en Carson, sábado en Salinas y domingo en Laguna Hills. Se van a dar con todo, Piratas y la sangre tejana. Exacto. No se lo pueden perder porque, pues, no hay encuentros como este, ¿no? Que hablen poco y se haga mucho, que nos vamos directo al encuentro de cabelleras. No somos de, bueno, en mi caso no soy de los que se avientan el 10, 15 años con la misma rivalidad. Esto se tiene que poner fin, se tiene que poner punto, y es quitándole la cabellera al Tejano Junior. Mira, tan fuerte le has hablado al Tejano que se nos desconectó. Oye, son largas cabelleras, son cabelleras muy cotizadas. Obviamente ninguno quiere regresar a México sin la cabellera. Y a ver de cómo les toca, ¿no? Creo que ya está de regreso el Tejano Junior. En recientes giras, pues parece que el hijo del Pirata le tienes tomada la medida al Tejano, ¿no? Ahí con la cruceta, con la cruz de Morgan, pues se le ha complicado mucho al Tejano. Por Mira, supuesto, son llaves. Ahora adelante, Tejano. Que hable el Tejano. Perdón, creo que una disculpa por la desconexión. Me entró una llamada por ahí, pero creo que ya todo está dicho. Creo que ya llevamos algunos meses con este pique, ya se hicieron dimes y diretes, ya se habló demasiado, que si tú la mejor facción, que si la mejor dinastía. Lo único que nos queda en realidad es invitar a la gente a que realmente vaya a ver un encuentro que tiene que pasar a la historia. Siempre un encuentro de cabelleras contra cabelleras es muy interesante, pero creo que el hecho de que ahora se lleve en otro país, en una promotora que está apostando mucho por la lucha libre mexicana, y que por los luchadores mexicanos, creo que es digno de apoyarse. Entonces, lo único que nos queda es realmente invitar a la afición a que vayan a las arenas, vean encuentros de lucha libre, disfruten de lucha libre, y aparte de que vean caer una cabellera.
Y además es un duelo de rudos, ¿no? O sea, los dos tienen mucho colmillo, los dos son agresivos, son violentos, sanguinarios. ¿Qué es eso? Yo creo que lo que está garantizado para todo el público de California, ¿no? En las tres fechas y sobre todo en la lucha definitiva de apuesta. Sí, claro, claro, claro. Somos dos juniors de lona recorrida, que somos actualmente luchadores independientes, de los que sí se atreven a hacer las cosas, de los que sí se atreven a demostrar de qué están hechos afuera, dentro de las empresas. Ya lo hemos, ya lo he demostrado, ya he ido y he venido, que estoy por seguro que me estoy enfrentando a un junior. Estamos dos juniors del momento, ¿no? Que son independientes al 100%, que se han hecho su carrera a base de esfuerzo, a base de talento, ¿no? No es por menospreciar a otros personajes, ¿no? En la lucha libre hay de todo, pero la gente sabe de qué estamos hechos y de qué está hecho el hijo del Pirata Morgan. Bueno, se nos desconectó un poquito el Tejano. Mientras tanto, vamos a dar un repaso a las grandes carteleras de este fin de semana con RGR en California, comenzando en Carson, California, en el Xander Sport, ahí donde vimos ya una gran función de RGR. Bueno, la lucha estelar Tejano y Supernova contra Pirata Morgan y el hijo del Pirata Morgan, mano a mano Rey León contra Black Destiny, el piloto Suicide y Shamu Jr., los LA Fockers en contra de la Pimpi y Blood Eagle, Vito Fratelli contra Jack Cargill, que es un fenómeno, Lil Cholo contra el Tequilero, así es que hay mucho talento californiano también presente en esta gran gira. Continuamos el sábado hay revancha, la sangre tejana contra los piratas, además duelo de exóticos, Dulce Canela contra Jesse Ventura, así es que hay ingredientes muy muy interesantes, Diva Salvaje y Black Widow contra Pimpinela Escarlata y Goya Kong, D'Artagnan, Príncipe Maravilla, Max Guerrero, Kid Azteca, el Comando Infernal, todos presentes, y se cierra la gira en el BH Event Center de Laguna Hills, con Lil Cholo contra Tequileo, Antón Carrillo y Rey León contra Supernova y Satán, Pirata Morgan y Vito Fratelli contra el piloto Suicida y Shamu, Dulce Canela contra Jesse Ventura en revancha, Diva Salvaje, Black Widow contra Pimpinela y Goya Kong, y la gran lucha esperada, cabellera contra cabellera, Tejano Jr. contra el hijo del Pirata Morgan, es el gran cierre de la gira de RGR, en donde, bueno, hemos visto mucha calidad en este año, Pirata, en California. Por supuesto, empezando el año estamos yendo cada fin de mes, cada mes estamos demostrando la lucha libre mexicana y pues a darnos con todo, ¿no? Si ahora que se está acabando este encuentro, que ya va a dar punto final, yo creo que es hora de destrozarlo, ¿no? De que la gente se lleve un buen sabor de boca, que no crean que estamos juniors comprados. Somos dos juniors completos que van a tratar de salir adelante para demostrar la categoría que nos ha dado. Me estoy preparando cada vez más. He cambiado físicamente y lo voy a seguir haciendo solo para demostrarle y callar las bocas, ¿no? Porque hay veces que uno, tanto como independiente o estés o no estés en las empresas, la gente no está contenta, pero yo les voy a caer la boca a todos esos perros hermosos. Perfecto, pues ahí la sentencia de el mejor junior del mundo, el hijo del Pirata Morgan, el rey del ring, ya está por ahí de regreso el Tejano. ¿Nos escuchas, Tejano? Sí, claro que sí, una disculpa por la desconexión, por ahí tuvimos unos problemas, pero ya estamos de vuelta. Oigan, ustedes son juniors, son hijos de grandes leyendas, el Tejano y el Pirata Morgan, es hablar de palabras mayores. ¿Recuerdan cuándo y cómo fue la primera vez que se vieron ustedes, el Tejano Junior y el hijo del Pirata, en dónde? De niños, me imagino. No, pues mira, si recuerdas, mi padre y el Pirata fueron, de hecho fueron hasta campeones nacionales de parejas, ¿no? Formando los Consagrados, pero al final de cuentas nosotros ya después como luchadores juniors tratamos de hacer pues mancuerna, pero pues al final de cuentas no pudimos lograrlo nunca, siempre hubo un ego y una competencia de ver quién era el mejor junior, y pues bueno, desde aquellos tiempos se notaba esa discrepancia y esa diferencia.
Entonces, la verdad es que lo que empezó como un celo profesional, a final de cuentas se dio como una, pues una competencia ya profesional, ¿no? Entonces, siempre hemos tratado de demostrar quién es el mejor hijo del, por ejemplo, el mejor junior, por así decirlo, ¿no? Si del Tejano o el hijo del Pirata. Y esto es a lo que hemos llegado, esto es hasta donde hemos llegado, al punto que hemos llegado. Sí, claro, y la recordar las primeras veces, pues igual de niño, cuando mis padres estaban, cuando mi padre y mi padre estaban como los consagrados. Recuerdo aquellos tiempos que ya el Tejano luchaba, pero pues el niño tuvo que crecer, tuvimos que seguir adelante, de seguir la trayectoria que nos dejaron nuestros padres, y pues a demostrarlo, ¿no? A seguir los pasos, a los pasos, ir a las empresas, demostrarle que estamos hechos. Y por supuesto, ¿no? Llega el celo de demostrar quién es el mejor junior. Y pues en este punto es donde se tiene que darle el punto final, ¿no? De quién se le queda el título, de quién se lleva la corona, y pues a demostrarlo. La gente que ha seguido la trayectoria de ambos sabe de lo que estamos hablando, sabe de qué estamos hechos, sabe a dónde hemos llegado y sabe qué encuentros hemos dado, ¿no? Actualmente sin la publicidad, o tal vez no, se llega a un encuentro de cabelleras, que es lo que la gente quiere, ¿no? Un verdadero encuentro donde se dé todo por el todo, sin que me demande el santo, guango. Oye, Tejano, ¿qué opinaría tu padre de que te estés jugando la cabellera con alguien que fue su gran compañero, ¿no? Creo que eran muy, muy cercanos, muy allegados Tejano y el Pirata. Seguramente alguna vez tuvieron sus problemas, ¿no? Seguramente alguna vez se dieron hasta con la cubeta. Pero ¿qué crees, Tejano Junior, que opinaría tu padre acerca de este duelo tan parejo de cabelleras? De hecho, seguramente estoy un poco como consternado porque efectivamente en su momento mi padre y el Pirata Morgan fueron grandes amigos, aparte compañeros del ring, fueron grandes amigos. Entonces, a lo mejor no entendía muy bien por qué la discusión o por qué las diferencias, pero pues la lucha y pues el Tejano y el hijo del Pirata, pues no los somos tanto. Entonces, creo que ese es el meollo o el porqué de todo este asunto. Creo que también tiene mucho que ver lo que comenta el Pirata, ¿no? El hecho de que a lo mejor crecimos tratando de demostrar quién tenía la supremacía en cuestión de los juniors y pues hasta estos puntos hemos llegado. Entonces, a lo mejor mi padre, no sé si estaría del todo de acuerdo con este evento, con este encuentro, pero pues al final de cuentas mi papá ya no está aquí y lo único que hay que demostrar es que realmente a ver quién es el mejor junior. Solo para perdóname, mi Bernardo, solamente para terminar lo que dice el Tejano, yo creo que hay que dejar que estén orgullosos nuestros padres de lo que estamos haciendo, ¿no? En este encuentro, yo creo que nuestros padres van a estar viendo de donde estén, en donde estén, y vamos a dejar el duelo arriba del ring y el alma. ¿Qué te dice tu papá, el Pirata Morgan? Tienes la fortuna de seguir haciendo equipo con él, de tenerlo en tu esquina. Seguramente va a ser tu second el domingo. ¿Qué consejo? ¿Qué te dice? ¿O cómo ve que vas a luchar contra el hijo de su gran amigo, como lo fue el Tejano? Yo creo que a estas alturas de su carrera, el Pirata es bipolar, ¿no? Él quiere rivalidades, quiere desenmascarar a quien esté haciendo show y teatro arriba del ring. El Pirata Morgan ahorita aquí lo que quiere es eso, ¿no? Retos, dejar huella, seguir dejando huella a lo largo de las trayectorias, tanto en grupo, tanto individuales. Yo creo que él me va a estar apoyando. Vamos a tratar de dar un encuentro limpio. Bueno, en mi parte aunque mi padre yo sé que de pronto se desconecta, al igual que yo, pero tratar de darlo un encuentro limpio, ¿no? Porque muchas veces, la gente ya está cansada de que se meta fulano, que vaya el mengano, que el primo, que el papá. El Pirata Morgan lo que quiere es que demostremos quién es el mejor junior del mundo.
Oigan, más o menos para hacer un análisis de lo que vamos a ver el fin de semana. Tejano, ¿tú en qué año debutaste como luchador profesional? En el año 99, 23 años ya de trayectoria. ¿Y el hijo del pirata en qué año debutas? Yo debuto en 2005, en el año 2005, en marzo del 2005. Los dos tienen más de 15 años ya luchando. Sí, sí, definitivamente claro. en cuestión de experiencia, eso no hay punto. Yo creo que la experiencia existe dentro de los dos bandos. Los dos hemos tenido derrotas, los dos hemos tenido grandes victorias. Entonces creo que el encuentro suena muy parejo. Definitivamente aquí los que van a salir vencedores es el público que se cita, porque modestia aparte, si en otro momento de su carrera, ¿por qué no ha tenido un trofeo más grande o no ha tenido un trofeo más grande como eso, por así decirlo? Y en mi caso, pues para mí sería un récord más en mi carrera, porque yo también he quitado grandes cabelleras dentro de la lucha libre mexicana, pero últimamente en los dos últimos encuentros de cabellera no he sido el ganador. Entonces, la verdad es que aunque a pesar de que tiene mucho tiempo que yo no apuesto mi cabellera, creo que este podría ser un momento para volver a reivindicarme dentro de las cabelleras más cotizadas de la lucha libre mexicana, y este podría ser mi punto. Entonces, por eso esto pinta un encuentro muy parejo. Creo que a los dos nos hace falta las cabelleras de los dos. Entonces, creo que se va a dar cosas muy interesantes. El domingo, estamos hablando de dos de los mejores pesos completos en México, sin duda, definitivamente, dos de los mejores pesos completos. ¿Con cuántos kilos vas a llegar al cuadrilátero, hijo del pirata Morgan? Actualmente traigo como unos 108 kilos, tengo 108 kilos, tratando de mostrar todas las escuelas, ¿no? Tanto la lucha libre aérea, tanto la lucha libre clásica, que ahorita y pues lo recio, ¿no? Lo que nos ha demostrado la lucha libre, va a ser el tiempo que hemos recorrido, igual tratando de mejorar cada día y pues, como ustedes lo dicen, ¿no? A demostrar quién es el mejor peso completo del momento. ¿En cuántos kilos vas a llegar, Tejano Junior? A ver, ahí dejamos de escuchar un poquito al Tejano. Pero pues también es un hombre de peso pesado, varias veces megacampeón. Solamente 108. A ver, ¿nos repites? Perdón, si no me... 103 kilos. Pues está parejo, está muy, muy parejo. Me imagino que definitivamente el Pirata Morgan va a estar en la esquina, Supernova va a estar en la otra esquina como seconds. Esperamos que no haya tantas intervenciones. Como referee, ¿qué podemos esperar como referee? ¿Al guapo, al hijo del tirantes? Ahora no te escuchamos a ti, Bernardo. Soy yo, síganme, soy yo. Repítenos, Bernardo, que no te escuchamos. Bueno, no te escuché yo. Sí, yo también igual no lo escuché al final. No lo escuchamos, pero a cuestión de los referees, ¿no? Para los referees, ¿no? Pues no sé, o sea, yo he puesto un poco por un Tirantes Junior, ¿no? Que se inclina siempre de los lados rudos. Él, en esta ocasión, yo supongo que tiene dos compañeros rudos, ¿no? Tanto como el Tejano como el hijo del Pirata Morgan. Somos tres juniors y él va a querer que sea un duelo limpio, ¿no? Un duelo, pues, lo más limpio posible. Con el hijo del pirata, creo que si en dado caso se diera que fuera el hijo del tirante, se refiere,
Tenemos gran historia por parte de los dos bandos. Los dos hemos sido grandes rudos y él ha sido aliado de los dos en algún tiempo. Entonces creo yo que si es el hijo del tirante, podría ser a lo mejor en esta ocasión lo más parcial, pero pues a final de cuentas lo único que se necesita es el conocimiento de un referee que pueda ser lo más, valga la redundancia, lo más parcial posible y que se dé a cabo, que se lleve a cabo la lucha lo más limpia posible dentro de las posibilidades, porque pues los dos somos luchadores rudos. Perfecto, pues yo creo que ya todo está dicho. Agradecemos, por supuesto, el tiempo tan valioso. Ustedes estarán haciendo el vuelo hasta California este fin de semana. Les recordamos el viernes en Carson, California, el sábado en Salinas, California, y el domingo en Laguna Hills, la lucha de cabelleras contra cabelleras. Ya se habló, ya está hablado que se van a exponer campeonatos. Vamos a ver si da la posibilidad. Me parece que estamos muy cercanos a asegurar que habrá campeonatos de parejas en la mesa desde el viernes contra los Piratas. Por mi parte, ténganlo por seguro. Yo estoy, no necesito la aprobación de Supernova porque sé que él está dispuesto y lo que yo diga él lo va a aprobar. La lucha de campeonatos en Carson es un hecho. Si así lo quiere el público, si así lo quiere RGR, si así lo quiere el promotor, adelante. Por mí, los campeonatos están en la línea. El sábado, si en dado caso quiere exponer su campeonato el hijo de Pirata, también acepto con mucho gusto que me dé la oportunidad por el rey en más correas con esa lucha de cabelleras. Lo único que te puedo decir, Pirata, es mucha suerte, porque creo que la vas a necesitar. Lo único que te puedo decir es que yo voy a dejar todo en el cuadrilátero para volverme a poner dentro de las cabelleras más cotizadas de la lucha libre. Y eso tú lo vas a ver el domingo. Por supuesto. Mejor preocúpate tú, Tejano, porque te vas a enfrentar al mejor junior de peso completo de la actualidad. Y pues demostrarles, porque es más, incluso voy a llegar hasta con unos kilos de más. Puro poder. Y no del norte, perros. Tampoco podemos descartar que empaten, ¿eh? El domingo. Si empatan, los dos se regresan sin melena a la Ciudad de México, ¿eh? Esto no lo van a ver los ojos de nadie. Ahí tiene que haber un ganador. O dos pelones. Perfecto. Muchísimas gracias. Obviamente van a llevar sus productos oficiales a toda la gira de California. Acérquense a Carson, a Salinas, a Laguna Hills. Conozcan a los Piratas, conozcan a la Sangre Tejana, conozcan a las estrellas de RGR, que está haciendo un gran esfuerzo para llevar lo mejor de las estrellas mexicanas a California. Así es que mucho éxito a los dos. Muchísimas gracias, Tejano Junior, por estos valiosos minutos. Nada más recuerda, Tejano, que no te vas a... Perdón, Bernardo, recuerda que no te vas a enfrentar a los que te has enfrentado, que al Psycho, que al Hijo del Fantasma. Aquí te vas a enfrentar con un verdadero junior, no comprado, perro sarnoso. Ay, pues mira, eso solamente lo vamos a demostrar arriba de un cuadrilátero. Lo único que les puedo quedar, lo único que me queda por decir es a toda la gente de California, los esperamos en Carson, en Salinas, en Laguna Hills, no se lo pierdan. RGR Lucha está echando la casa por la ventana con un encuentro, con encuentros de campeonatos y encuentro de cabello. Perfecto. No se lo pueden perder. De verdad, los esperamos, RGR Lucha. Gracias, Tejano. Gracias, Hijo el Pirata. Buen viaje y éxito. Todo el oro en un fin de semana. No se lo pierdan. Es puro RGR. Muchísimas gracias a toda la afición que nos acompaña. Y asistan a RGR viernes, sábado y domingo en California. El duelo final, cabellera contra cabellera, el Hijo el Pirata y el Tejano Junior. Gracias, muy buenas noches. Gracias.